naturaleza existe desde que existimos como vida. Es un lenguaje con el cual nos podemos expresar. Entre la emoción, el movimiento. Hay algo muy hermoso de la danza que es simplemente dejar lo que sea, así como es. Finalmente llegué a Boca Río. La excursión me deja todavía más exhausta, pero al menos más segura. El tiempo apremiaba y mis preguntas se acumularon sin responderse. Incógnitas ocupando espacio mental. Es un trabajo situado. Se transforma, se modifica, se amplifica a partir del espacio. La cultura japonesa en el kintsugi busca no tapar las grietas de piezas de cerámica rotas, sino realzar esas cicatrices con pintura dorada. Este parque siento que tiene un poco de esa filosofía de kintsugi, en donde está tironeado entre lo viejo y lo nuevo, y en donde muchas cosas tienen su cicatriz dorada que realzan un poco más el valor de lo que estamos viendo ahora. Durante mucho tiempo llevé este cuerpo al límite, exigiéndole, creyendo que siempre iba a poder bailar así. Tenemos la capacidad de bailar porque bailar es una capacidad del ser humano, porque está en el cuerpo y porque no hay una forma de danza ni de bailar. Se puede bailar de muchas maneras.
cuando hacemos danza, no es una técnica, sino que estamos en conjunción de la fiesta y la ceremonia, del sonido, del movimiento. Profundamente ritual, y eso no significa que tiene que ser solemne, todo lo contrario, puede ser una fiesta. Algo se modifica siempre cuando bailás. Creo que la función social de bailar tiene que ver con romper y entrar en una lógica distinta donde dialoguemos con nuestros cuerpos. Hay algo que sucede muy interesante cuando llega la danza acá a Tecnópolis, porque hay una conexión con la gente, con el público. Es un marco ideal para poder mostrar la danza, generar lazos. La danza es importante porque es una herramienta de transformación, inclusión. Y hoy en día, aparte, la danza ya no es solo el cuerpo. Hoy en día está totalmente atravesada por todas las disciplinas, como se puede ver en el festival. Y elegir, con el asesoramiento del equipo Danza en Tecnópolis, porque son artistas y gestores que tienen profundo conocimiento de este espacio, pero además vivencialmente poder recorrer y conocer cuál era el mejor espacio para nuestra obra. Danza en Tecnópolis es el resultado de un sector organizado de las danzas que tiene muy claras cuáles son sus necesidades históricas.
se da un soporte institucional para que estos proyectos puedan realizarse, porque si no, mayormente estos proyectos se realizan como de manera precaria, sin que los artistas puedan cobrar por su trabajo. No tiene muchos espacios la danza, es como un punto de inflexión para el sector. Este espacio es muy valioso por todo lo que va construyendo, porque acerca, es eso, es sembrar. Ministerio de Cultura, un Estado presente, asumiendo el riesgo que viene a abrir nuevos caminos para las danzas. Bailamos porque no podemos no hacerlo.